Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Aquí estamos desde los estudios en Nueva York. Tenemos un programa especial. Hoy vamos a conversar sobre el arte, la política, música y revolución. Y contamos con la presencia del cantante del grupo puertorriqueño Calle 13, René Pérez. Muchísimas gracias, René, por estar aquí con nosotros en Detrás de la Noticia. Sí, gracias por la invitación. Bueno, ustedes acaban de lanzar un nuevo tema, multiviral. Es una fuerte crítica sobre los medios de comunicación y la manera en que abusan de su poder para manipular y distorsionar información. También cuentan con la participación de Julian Assange, fundador de Wikileaks, y otros artistas de renombre internacional. ¿Cuál fue la idea de este proyecto, el objetivo y hacia quién está dirigido? Bueno, la idea inicial parte de las ganas de que el continente latinoamericano se conectara con lo que estaba pasando en relación al NSA, el NSA y Wikileaks, lo que le estaba sucediendo a Julian, que había mucha gente que estaba conectada con eso, pero creo que no todo el mundo estaba consciente de la situación por la que estaba atravesando tanto Julian como Snowden, como los ciudadanos aquí norteamericanos, que viven en una burbuja con todos estos medios distorsionando la información. De ahí parte las ganas de hacer el tema con Julian. Luego cuando me junto con él, y lo conozco, empezamos a hacer unas preguntas a la gente por el internet y en base a sus respuestas empezamos a escribir este tema. Y muchas de las respuestas pues hablaban de los medios, y también, y mientras estaba pues leyendo las respuestas me di cuenta, bueno, ya lo sabía, pero de ahí también nace la idea de la conectividad que existe hoy en día a nivel mundial, donde un movimiento o una militancia en X país inspira a otros países a continuar con ese tipo de militancia, como por ejemplo el 15M que sale en España y de ahí sale el Occupy Wall Street, inspirado en el 15M de España, y de ahí sale el Yo Soy 132, inspirado en estos movimientos. O sea, de todo eso, pues, que sale la idea de la canción. Ahora, bueno, la crítica de los medios de comunicación en la canción es principal. Y vivimos en una época en donde los medios de comunicación tienen un inmenso poder sobre nuestra sociedad. En muchos casos promueven una agenda política, más allá de transmitir información. Bueno, en países como Venezuela, Ecuador y otros en América Latina, hay fuertes tensiones entre los estados progresistas y medios privados, que en esos casos representan una voz de la derecha, extrema derecha en algunos casos. En Venezuela, en 2002, los medios de comunicación tuvieron un papel principal en un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Primera vez en la historia que los medios asumieron un papel tan directamente y abiertamente política. ¿Crees que hace falta más control por parte de los pueblos sobre los medios? O sea, ¿quién elige los medios? ¿Quién controla los medios? ¿Y cómo se puede mejor democratizar a los medios? ¿Es con redes sociales y medios alternativos? Bueno, la manera de trabajar los medios, yo creo que uno controla los medios quitándole credibilidad. En la medida en que tú le restas credibilidad a un medio, ya el medio deja casi de existir, es un chiste, nadie cree en el medio. Y para quitarle credibilidad al medio, simplemente lo que tienes es que no verlo, o no hacerle caso, o entender que lo más probable es una mentira lo que te están diciendo. Buscar diferentes fuentes para informarte y llegar
a una respuesta personal, o sea, buscando diferentes medios, leyendo, pero es una responsabilidad de cada individuo, o sea, es una responsabilidad individual. Esa es la forma en que se puede controlar los medios, ¿entiendes? Quitándole esa credibilidad. Es como nosotros no podemos contra la radio. Yo no tengo una guerra contra la radio, pero la realidad es que no todas las radios van a sonar Calle 13. De hecho, Multiviral no va a sonar en la radio. Quizás en algunas que quieran, pero... Y la manera en que nosotros le restamos credibilidad o poder, quitamos poder a la radio y quizás a algunos medios es... pues haciendo los conciertos en vivo, se llenan sin haber sonado en la radio, eso ya les resta credibilidad, ¿entiendes? Pues de la misma manera yo creo que se puede hacer con los medios.